Nosotros llegamos el martes a la noche en vuelo sanitario desde la provincia de San Juan. Fuimos recibidos acá en el Hospital Italiano por el equipo de la doctora Daniela García Brasca y bueno, estamos desde allí hasta los 2 primeros días, 48, 72 horas, ya teníamos todos los prequirúrgicos y pretrasplantes realizados y ya estábamos colocados en lista del INCUCAI. ¿Se encuentra en emergencia nacional, Jerónimo? Entendemos que sí, por la gravedad de su cuadro, entendemos que estamos en emergencia. Él está sostenido con muchas drogas inotrópicas que hacen que su corazón siga latiendo y asistido por otros mecanismos para que pueda, digamos, seguir latiendo su corazón. Es muy joven, Jero. ¿Cuántos años tiene? Jerónimo tiene 18 años, recién cumplidos. Cumplió 18 años en junio y en julio estábamos detectando esta patología. Es de origen desconocido, es una cardiopatía, miocarditis dilatada. Hace que su corazón sea grande, no tiene explicación. Un tipo deportista, estudiante, súper prolijo y de pronto nos encontramos con esto y en 3 meses estamos acá. Frente a este panorama, también me imagino la necesidad de enviar este mensaje, ¿no? De que la gente se concientice con la donación. Lo que queremos hacer justamente es eso, es concientización acerca de la necesidad de donar órganos. Creemos que hay muchos mitos que derribar, como decíamos recién, algunos miedos que quizás son infundados, que quizás ya se van avanzando en eso, que la gente ya no tiene tanto porque hay muchos trasplantes, pero necesitamos que lo hayan más. La ley Justina, entiendo que nos hace a todos donantes, pero bueno, los que estamos de este lado y estamos esperando un órgano para nuestro ser querido, estamos complicados. Entendemos que ante la dolorosísima situación de la pérdida de un ser querido, esa familia tiene que afrontar la decisión de donar órganos. Bueno, en un gran gesto de amor, de grandeza, hay que verlo así.